Hirieron su sien, clavaron sus pies, pero fue la angustia lo que lo hizo llorar. Su vida dio, así puedas entender cómo puedes tú decirle no a Jesús. Si a Cristo vieras hoy parado aquí, la gloria de su rostro y las lágrimas por ti, te extiende hoy sus manos que el clavo hirió. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Sus ojos mirar, sabiendo que sufre por ti, y decirle que hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas su amor. Cristo está esperando por ti. Cierra los ojos, con tu corazón lo verás. Él deja que decidas tú lo que Él pudo hizo ya. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? ¿Cómo tú puedes sus ojos mirar, sabiendo que sufre por ti, y decirle que hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas su amor? Hirieron su sien, su vida, su poder. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Oh, ¿cómo puedes tú decirle no a Jesús? Comenzamos un nuevo programa de Conexión. Estamos aquí en vivo por la TV Nuevo Tiempo, hoy jueves de noche, aquí juntos en nuestro sofá amarillo. Y me contaron por allí que también hay personas que nos están viendo en nuestra transmisión en vivo por YouTube, youtube.com/TV Nuevo Tiempo, y en Facebook, facebook.com/TV Nuevo Tiempo. También allí nos pueden ver, nos pueden saludar, pueden mandar sus saludos, aprovechar el chat, las opciones de chat que tienen las redes sociales para escribirnos y para mandar sus saludos. Hoy un programa muy especial, pero antes queremos que tú también estés conectado con nosotros, que estés aquí, que seas parte de este nuestro sofá amarillo aquí conversando, y entres a nuestras redes sociales, facebook.com/conexion.nt y nuestro Twitter @conexionnt, para también estar allí conectado y siempre enterándote de todo lo que pasa en el programa. Si te gusta ver fotos, también puedes entrar a nuestro Instagram @conexionnt y también puedes ver allí algunas fotos quizás detrás de cámara o algunas otras cositas que te vamos mostrando por allí también. Si tú eres uno de los que está ahí ya conectado hace rato y sabes todo lo que pasa en Conexión, sabrás que de qué se trata el tema de hoy. Y es un tema, bueno, que para algunos puede decir, ¿qué quiere decir este tema? Nuevos retos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, para estar conmigo hoy en el programa tengo personas muy especiales que quiero presentarles primero. Janet, que cantó hoy con nosotros, también Marquinhos, que está con nosotros también. Gracias por estar esta noche acompañándonos. Agradezco también, es un privilegio poder estar aquí nuevamente. Y quiero saludar, aprovechando, sí, dar un saludo a toda la comunidad hispana de São Paulo,
a mis padres y también a mi esposo. Muy bien, un saludo entonces para todas las personas que están allí en San Pablo, conectados en español también con nosotros aquí por la TV Nuevo Tiempo. Y de este otro lado tengo dos personas muy especiales que quizá ustedes ya las conocieron participando en algún programa de Conexión anteriormente, pero que quiero que las conozcan aún más, porque van a ser personas muy especiales para nosotros en estos, y para ustedes, y para Conexión en estos próximos programas que vendrán. Primeramente les presento a Ana Zurita, ustedes ya la conocen. Anita, contanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Ana Zurita? Hola, chicas. Hola. Realmente es un placer y, como dice el tema, nuevos retos. Es un gran reto, desafío estar aquí. Ana Zurita, soy comunicadora, soy boliviana, un saludo a toda Bolivia. Y también estaré siendo parte de Conexión. Estuve trabajando en periodismo aquí en Nuevo Tiempo, también en otro programa Bienestar, y hoy voy a ser parte de la producción de Conexión, así que feliz, feliz de estar aquí. Bienvenida al sofá amarillo. Gracias. Anita, ¿eh? Este lugar especial donde nos encontramos, donde la gente que está allí del otro lado también hace parte de este momento donde conversamos de temas que nos interesan, escuchamos buena música y estamos muy felices de tenerte aquí también, que hagas parte de esta familia de Conexión. Y no vas a estar sola. No, porque la gente debe estar pensando, ¿de qué estamos hablando aquí? Deben decir, ¿y qué va a pasar conmigo, con Conexión? ¿Qué va a pasar? Bueno, Anita no va a estar sola. Yo voy a estar saliendo, ya les voy a contar más qué es lo que voy a estar haciendo, hablando de nuevos retos. Pero también va a estar con Anita Saskia. Saskia, contanos un poquito acerca de ti. ¿Quién es Saskia? Bueno, Yanina, muchísimas gracias por la bienvenida. Saskia, soy de Venezuela. Un saludo, por cierto. Un abrazo grande por allí. Estoy asumiendo ahora también junto con Anita la producción de Conexión. Aparte de eso, también estoy trabajando un poco en lo que es la producción del programa Misión 360. Perfecto, me encanta. Bueno, ya conocieron un poco a las chicas y a partir del programa de hoy las van a ir conociendo más y a partir de los próximos programas que vendrán también. Así que yo voy a, chicas, quedar un poco de lado aquí, las voy a dejar aquí ir asumiendo de a poco, ¿sí? Quedándome por aquí atrás. Esto está siendo difícil. Sí, ¿cómo hacer? No, hoy estamos todas juntas. Pero bueno, de parte de la producción, de parte de todos los que comenzamos con Conexión, estamos muy felices de que ustedes sean ahora parte de este programa. Y yo sé que ustedes allí del otro lado también les van a dar una bienvenida muy calurosa a las chicas y las van a acompañar en este lugar, porque este lugar no es nada sin ustedes. La conexión requiere de dos partes, ustedes que están allí y nosotros de este lado, así que esta conexión es muy, muy importante. Agradecerles, sí, en especial a ustedes también que están ahí, que siempre han estado ahí conectados con nosotros, y a todos los camarógrafos, estoy mirándolos a ellos ahora, y a toda la parte del equipo que no puedo ver, que están del otro lado y que también hacen parte del programa. Agradecerles por la oportunidad de haber compartido este programa, este momento juntos, y poder disfrutar del privilegio de hacer televisión y hacer televisión con ustedes, hablando de lo que nos importa, hablando en especial sobre Dios y sobre un mensaje de esperanza que queremos que llegue a todo el mundo. Y ahora me callo. No, chica, por favor. Y bueno, tú dijiste que este programa es especial, ¿no? Uh-huh. Y realmente es especial para ti, para nosotras que estamos aquí, sí, y también para ustedes que han acompañado todo Conexión, ¿no? Desde el comienzo, porque Conexión viene desde el 2014, ¿no? Uh-huh. Desde el 2014, que está ya 15, 2016, ya 2 años y un poquito más, ¿no? Un poquito más, unos meses, que ya está en vivo, y tenemos algo especial hoy. Uh-huh. Hoy hemos preparado cosas lindas, ¿no? Hemos preparado cosas lindas y no podríamos dejarte ir, Gia, sin que conozcamos, ¿no? Lo que fue tu experiencia durante estos 2 años. Y vamos a ver, ¿no? Hay un reportaje preparado por Revista Nuevo Tiempo, por Ana López. Vamos a disfrutar de este reportaje. Gracias. En estudios estamos tan solamente aquí sorprendidos, emocionados, felices, porque, Yanina, estrenamos Conexión en español. Así es, comenzamos con el primer programa de Conexión, mucha gente comentando, mucha gente interactuando, que es esta idea justamente de hacerlo en vivo aquí los lunes de noche, así que estamos muy felices de haber terminado, digamos, este primer paso, que es tan solo abrir la puerta
a esta aventura, a este desafío que es Conexión. Y es estar justamente, como decimos nosotros, conectados, así que entren allí si todavía no se conectaron con nosotros en las redes sociales, ¿sí? facebook.com/conexion.nt. Yo voy a pasarla siempre, cada vez que puedo, ¿sí? facebook.com/conexion.nt o si no en Twitter, @conexionnt. Pueden entrar allí, mandarnos saluditos, mandarnos Instagram. Fotos. Y también, bueno, nosotros vamos ya a ir posteando sobre el tema de la semana que viene, ¿sí? Así sus comentarios los leemos en el programa de la semana que viene. Este tema da para más todavía incluso. Wow. Cuéntanos un poquito del tema y cómo se desarrollaron y los videos que llegaron también para los momentos, los informes, por así decirlo. Entonces, bueno, quisimos comenzar este programa con un tema más introductorio que queríamos hablar, bueno, qué es realmente ser joven, qué características tenemos que buscar y cómo hacerlo y confiar en quién, ¿no? Y bueno, y se desató, claro, una discusión, no discusión, una conversación eterna que podemos estar hablando horas de eso y nosotros aquí tenemos media hora que como ustedes ya lo deben haber experimentado, y si no lo experimentaron, vean el programa, se pasa volando. Así que comentamos un poco sobre el tema, pero la idea y la aventura y nuestro viaje con Conexión es justamente poder llevarlos y ir juntos en realidad, compartiendo esta experiencia de ser joven de diferentes formas y a través de los diferentes aspectos que nos componen como seres humanos. Son temas que a los jóvenes nos interesan. Exactamente, hay novedades, hay viajes, hay cosas diferentes que queremos llevarles, que queremos conversar, queremos saber la opinión que tienen ustedes también, así que para nosotros es genial poder tener un espacio en el cual podamos hacer un programa en vivo e interactuar más con nuestro público que son ustedes y que son los que al final hacen el programa. Y nos estamos moviendo por toda Latinoamérica. Exactamente, la idea es que todos, y no solamente Latinoamérica, Centroamérica también está conectado con nosotros, hoy nos escribían de Costa Rica, nos escribían de México, nos escribían de diferentes partes, inclusive del mundo, ¿sí? De otras partes del mundo, porque al final lo que nos une es el idioma, ¿no? El idioma español, y inclusive algunos que no hablaban el idioma español estaban allí conectados de la misma manera. Y otra cosita, hablaste de otra cosa que nos une, la música también, Conexión, vital. Exactamente, un desafío importante que tenemos con Conexión es que queremos traer nueva música, música acústica, música diferente, tocada en vivo, que es algo difícil de hacer de repente en un estudio, no todos aquí en Nuevo Tiempo en un momento teníamos todo lo que se necesitaba para hacer eso, entonces ahora que podemos, queremos soñar con eso y intentar traer nueva música, música que salga del corazón, música diferente, música que pueda gustar al joven. Y no solamente quizás gustar, sino también trabajar en la mente y en el corazón para inspirarnos a ser mejores personas y también tomarnos de la mano de ellos. Y es música en vivo. En vivo, exactamente, sí. Así que imagínense, en vivo y música cantada en vivo también, así que bueno, hay nervios, sobre todo para los músicos. Yo no tengo que cantar, así que no tengo problema. Ya, pero felicitaciones, que Dios te bendiga y éxitos, un saludo y nuevamente una invitación para que todos podamos estar conectados. Exactamente, todos conectados, muchas gracias, gracias a ustedes. Los espero el lunes que viene en vivo también. Agradecemos a Revista Nuevo Tiempo, puesto que nos ayudó a encontrar ese reportaje que estaba ahí en el perdido, 2014. En los anales del tiempo. Creo que Janina estaba recordando muchas cosas. Así es, estuve ahí buscando, y ¿dónde está el reportaje? Además lo encontramos, Janina, muy te bien. Vimos en el primer programa con todos los nervios, sí. Alegrías, y todos esos sueños, ¿no?, que uno tiene cuando está comenzando un nuevo programa. Y ya, cuéntanos, ¿cómo fue ese día? Recuerda cómo fue ese día. Sí. ¿Cómo fue la producción? ¿Te sentiste nerviosa, alegre? Bueno, Conexión surgió como una idea en realidad de grupo y que salió más de la pasión y de las ganas de hacerlo que en realidad de que haya estado quizás todas las condiciones dadas para hacerlo. Claro. Comenzamos con un programa de media hora, no sé cuántos que miran la televisión todavía se acordarán de esa época, quienes todavía comenzaron con los primeros programas, salíamos los lunes bien tarde a la noche, nos íbamos de aquí, eran como las 11:30 de la noche. Era tarde. Era bien tarde el programa. Pero bueno, fue un desafío, pero gustó y seguimos creciendo y comenzamos media hora y después una hora. Y realmente si el programa ha crecido y se ha vuelto el programa que por ahí es hoy, en el cual interactuamos, en el cual creamos una relación con la gente, yo siento que la gente que ve Conexión, la gente que está del otro lado, ustedes que están del otro lado son parte de mi familia. Y eso, esa relación que se fue construyendo a través del tiempo, creo que es justamente reflejo de lo que es en realidad la esencia de Conexión, que es ese cariño y ese grupo de amigos sentados conversando y compartiendo temas importantes para nuestra vida. Realmente. Sin duda, sin duda. Y rescato una palabra quizás que dijiste, desafío. ¿Cuál fue el mayor desafío al comenzar con el programa?
Yo creo que como la mayoría de los programas de Nuevo Tiempo, son hechos muchas veces a pulmón. Y gracias a Los Ángeles de Esperanza que colaboran con el programa, con Nuevo Tiempo, gracias también a muchos esfuerzos extras y segundas millas de cada uno. Un desafío en particular yo creo que siempre fue el tema de poder generar justamente esta relación con quien está del otro lado y hacer que ustedes que están allí, que las personas que están del otro lado, sientan que son parte del programa, sientan claro. que están aquí, sientan casi lo mismo que están aquí y que sientan que aquí tienen un lugar, un espacio en la televisión Nuevo Tiempo para expresarse, para conversar, para contarnos lo que piensan, para escuchar quizás alguna reflexión, algún tema interesante. Y sobre todo el joven, que es por ahí el que muchas veces siente que no encuentra su espacio o que está buscando lugares donde puede influir, encuentra también un espacio y un lugar en la televisión. Hay que recordar y recalcar que este es un espacio que se creó justamente para los jóvenes, ¿verdad? Sí, claro. Un espacio Nuevo Tiempo, bueno, ¿pensaste tú en ese momento, falta un programa de jóvenes donde puedan estar ahí escuchando sus mensajes, leyendo, sabiendo qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, buena música? Ahí salió todo, la esencia de este programa, ¿no? Sí. Este espacio especialmente para los jóvenes. Así es, así es. Así que bueno, es para mí un placer estar aquí. Y vamos, ¿qué te parece? Una pequeña pausa y después volvemos y seguimos conversando porque ya nos tenemos que ir, si no, nos retan allí del otro lado. Dos minutitos y ya estamos de vuelta. Hola chicos de Conexión, mi nombre es Rocío, soy de Ecuador y me gustaría mandar un saludo a toda la gente de allá, a mi familia que está en Quito, a las personas de la iglesia que me conocen y quiero que por favor nos sigan en las redes sociales que es @conexionnt en el Instagram y no pierdan el programa de hoy. Un abrazo, chao. Woo!